Primero, pues quisiera expresar mi alegría, mi reconocimiento por haber llegado a este momento, que como sabemos ha sido un esfuerzo de muchísimo tiempo desde los gobiernos de México, de Francia, de ONU Mujeres, de la sociedad civil y de las juventudes en toda nuestra diversidad. 25 años, bueno, más de 25 años después de la declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, las juventudes seguimos aquí, fuertes, unidas y activas. También quisiera hacer mención a las mujeres indígenas que estuvieron en ese momento en Beijing en el 95, que contribuyeron grandemente a esta agenda y a los avances de la misma y que lo siguen haciendo cada día desde sus comunidades, desde sus territorios y desde todos los espacios. Quiero también hacer un reconocimiento a toda la sociedad civil, a todas las mujeres, a las feministas, a las juventudes, a todas las personas que desde nuestras diferentes trincheras, en nuestros espacios, estamos cada día contribuyendo al avance de la igualdad de género. Sabemos que sin estas acciones, desde lo local a lo global, no podríamos avanzar. Y que las juventudes, las niñas, las adolescentes, somos clave en este espacio. Y que sin nuestra presencia, este mundo no podría avanzar. Quisiera también decir y reconocer esta apertura que ha habido en este espacio para que las juventudes estemos directamente en este espacio donde se están tomando las decisiones. Y hacer un llamado a que esta sea una buena práctica que se traduzca en todos los espacios, en todo el mundo. Las juventudes, las mujeres indígenas, toda la diversidad necesita estar en los espacios donde se deciden las políticas, donde se deciden los programas, donde se deciden las prioridades. Porque al final, estas impactan directamente en nuestras vidas.